Hola, ¿qué tal? Es habla David Vlogs el día para traerles un nuevo video. Ahora sí, ahora sí, ábranse, perras, todos, quítense. ¿Quién te conoce Champions League? ¿Quién te conoce Copa Libertadores? Se nos viene la madre de las copas, la mejor de todo el mundo. Yo creo que en España e Inglaterra se levantan temprano para, para poder disfrutar de esta, de esta presencia, esta escultural manera de jugar al fútbol que se trata de la Copa MX. Así es porque soltó un rumor esta última semana en la que se filtró una foto donde la Liga de Ascenso de México puede estar incluida en el FIFA 17. Obviamente y como todo lo que se filtra entre comillas, pues esta foto se ve borrosa, no se ve clara y pues no tiene una fuente confiable. Se supone que esto lo filtró otra vez entre comillas un hacker diciendo que sí estaba agregada a la liga de ascenso MX en el FIFA 17. Ahora, en el título dice que esto es un rumor porque lo es, no hay nada confirmado aún. Y siento que a estos aires ya la hubieran confirmado. O sea, México es uno de los principales consumidores de este videojuego y creo que lo mínimo es... Pues de he perdido avisarles, ¿no? Que va a estar ahí. Aunque personalmente no creo que esté el ascenso aquí en México, o bueno, en el próximo FIFA, ni en ningún otro, porque si eres de México me vas a entender, si no eres me voy a tratar de explicar lo mejor posible. En México no se juegan torneos largos, se juega. Una apertura y un clausura. Vaya, como en Inglaterra es la primera ronda de juegos de agosto a diciembre parece. Aquí en México se juega un torneo. O sea, entre esos seis meses ya se jugó este, las 17, 18 fechas más o menos. Y cuartos de final y semifinal y todo eso Y sale un campeón, y por obvias razones El descenso no es los últimos Dos o los últimos tres Sino que se maneja con una tabla De cociente, es un rollo Matemático, o sea, esta liga está pensando En todo mundo, aquí se supone que Los juegos que llevas ganados son Puntos que equivalen a 1.300 Y no sé qué madres, y el que Asciende tiene cero puntos y tantos, entonces Entre más gana, más puntos suma Es un rollo brutal, que lo puedes Investigar tú, si no eres de México, incluso la personas de México hay personas que todavía no lo entienden me incluyo y levanto la mano. Así que no sé si lo vayan a incluir y aparte de qué manera lo vayan a arreglar. Porque se supone que esos cocientes se eh, juegan con los partidos reales. Entonces no pueden llegar de una manera virtual. No sé, la verdad no entiendo cómo. Y la verdad se me haría una idea bastante absurda meter el ascenso. Pero no dejar que ninguno de esos equipos ascienda a la primera liga. Sería algo estúpido. Tampoco creo que lo hagan nada más por incluir la Copa Local de México. Sería igual otra vez algo estúpido. Pero todavía hay una pequeña opción. No tiene mucho que ver, pero EA Sports es uno de los patrocinadores de la Liga de Ascenso aquí en México y de la Copa MX. Pero no tiene nada que ver con videojuegos, sino que ellos se encargan de las estadísticas de todos los jugadores. Entonces, así como que digas, les cuesta mucho trabajo investigarlos, pues no, es algo que ya hacen. Pero a ti que eres de México, o tal vez fuera de México, pero sigues la liga, te voy a hacer esta pregunta. ¿Realmente es necesaria la liga de ascenso en el FIFA? No me malinterpretes, pero por lo menos a mí me gustaría que le den o que compren licencias de estadios o mejor aún que arreglen mejor las caras de los jugadores. Porque ni siquiera la selección mexicana completa tiene la cara este, diseñada. Como un, no sé, como un Messi, como un Falcao, como un, no sé, como cualquier jugador que sí tiene un diseño y que pues vaya, sí le pone importancia. Pero tampoco estoy diciendo que no sea algo que no se quiera. A lo mejor muchas personas la quieren, llevan años pidiéndola aquí en México, pero pues la verdad yo prefiero eso. Igual y como todos los años se está hablando de un simple rumor, de una simple imagen editada que alguien subió para creerse el graciosito. O tal vez sí, tal vez en diciembre ya jugando con los venados y con correcaminos de aquí de México, tú me mandes una foto diciendo, jaja, ja, mira güey, sí lo agregaron, ja, y tú diciendo que no lo van a agregar. Pero en fin, toda tu opinión la puedes plasmar, escribir, poetizar aquí abajo en los comentarios. También si quieres debatir conmigo de fútbol, porque me avento unos rounds ahí con, con cualquier seguidor, me puedes seguir en mi Twitter, que aquí te lo dejo en pantalla, arroba sígueme y platiquemos de fútbol. También te dejo mi Facebook y solamente, solamente nada más, nada más los VIP tienen acceso a mi Instagram. Me pueden seguir. Es más, si tú quieres saber si eres VIP de este canal, ve a mi Instagram y dale seguir. Si, si aparece ahí siguiendo, tú eres VIP automáticamente. Además de que ahí subo a veces mis Instagram histories, que es una copia. Baratísima del de Snapchat que por cierto también está en la descripción. Pero en fin, ahora sí me despido. Yo soy David Blogs y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Ascendidos. Te miré. Estabas tan bonita. Tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ¡Ay, qué dolor! ¡Qué tarde comprendí! Contigo tenía todo y lo perdí. Canten con